Luis, ya fue aprobada la ley antibloqueo. Ajá. Tú dices, está aprobada, hay que acatarla. Sí. ¿Tú tienes confianza en el presidente Nicolás Maduro que va a administrar con racionalidad y defensa de los intereses nacionales ese instrumento? Bueno, yo diría que es preferible tener confianza, ya que se trata de un hecho cumplido, es mejor tener confianza que desconfiar. Sin embargo, señalo que muchos de los problemas que tiene ahorita Venezuela se deben a que no se efectuó un control oportuno y eficaz en el momento. Fíjate tú que hace más de una década PDVSA producía cerca de 3.200.000 barriles diarios, un poquito más, ¿no? Y actualmente produce unos 300.000. Parece que hay una serie de problemas internos por diversas causas, quizás el que la dirigía, pero otra gente, etcétera. Ahora, ¿cómo se pudo llegar a esa situación sin que ningún control externo dijera que está pasando algo raro? Nos vinimos a dar cuenta de que algo sucedía cuando la producción llegó a casi la décima parte de la que teníamos antes. Es decir, todo eso que sucedió, sucedió sin un control externo previo, concomitante e incluso posterior. Fueron cosas, se delegó una inmensa responsabilidad a un conjunto de personas. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Lamentándolo. ¡Ay, qué terrible! Se perdió tal cantidad de dinero, se bajó nuestra capacidad productiva, etcétera. Oye, ¿no hubiera sido preferible mantener ahí órganos de control que literalmente cada día, cada semana, cada mes dijeran la situación va en tal forma, está en tal estado? Y además órganos que no dependieran del propio órgano administrado. Porque claro, si yo tengo una Contraloría interna, yo puedo decirle al Contralor, mira, legitima todas estas cuentas. Y un elemento interesante, yo estudié mucho, tengo libros sobre administración fiscal, un tratado sobre el presupuesto del Estado. El control que se ejerce en Venezuela es, a partir del siglo pasado, un control posterior de la ejecución del presupuesto y del gasto público. Hay un dicho que dice, palo dado, ni Dios lo quita. Es decir, después que se rompieron los platos, es que vamos a verificar que hay unos añicos en el piso. Entonces, pero además de eso es selectivo, no es total. Se hace por un muestreo. Vamos a ver, elige al azar tal cuenta. Y en tercer lugar, a partir de todo eso, un control que no abarca gran parte de la administración. Fíjate que tú que eres ministro sabes, ese control se ejerce sobre el gabinete ministerial, pero hay una cantidad de entes, en los entes autónomos casi no hay control, contralorías internas. En las empresas del Estado tampoco, en las fundaciones, que es una especie de instituto autónomo, pero que se puede crear meramente con un documento registrado, también el control es muy débil. Hay toda una serie de nuevas figuras jurídicas, como las comunas. Por ejemplo, las comunas manejan dinero, manejan bienes. ¿Cómo se controla eso? Entonces, es importante crear una cultura del control. Es decir, de que la cosa pública no está allí para disponer de ella como parezca conveniente al capricho que la está manejando, sino de ejercer un control sobre ella, ¿no? Entonces, Eso en ojalá tiempos, eso llamémoslo así, normales y sea. también en los tiempos excepcionales, Luis, como estos que vivimos. En ambos dos, yo te diría que casi en los tiempos excepcionales es hasta más importante y más urgente. Es decir, disponer el buen manejo de los recursos en un momento en que los recursos escasean, son vitales, son tremendos. Uno sabe que cualquier cosa que se utilice en esto va a ser una carencia de un sector de la población. Hasta en ese momento es más urgente, más indispensable que haya un control riguroso de los bienes del Estado. Es decir, bueno, los bienes públicos que en el fondo son bienes de todos los venezolanos. También, en última instancia, no es que se robaron tantas cosas de determinado instituto, no, se robaron el dinero mío, el dinero de la República de Venezuela. Eso que se robaron va a dejar de satisfacer un conjunto de necesidades esenciales del pueblo venezolano.